Bienvenido a este video. Estaremos viendo la configuración de entrada de texto. Entre las últimas actualizaciones de Windows 11 tendríamos algo bastante interesante que sería la entrada de texto. Si vengo acá, yo tendría configuración o también puedo escribir configuración y accedo al mismo. En la parte izquierda tendríamos personalización y mucho más aquí tendríamos la parte de entrada de texto, que nos permite el mismo acceder a dos opciones fundamentales, los emojis y también el dictado por voz. Y este del tema de abajo me dice cómo se va a ver ese, ese cuadro de diálogo, donde van a estar los emojis y dónde va a estar el dictado por voz. Simplemente elijo. O lo puedo dejar por defecto con el que viene. De todas formas, no es muy relevante porque la funcionalidad es lo que nos interesa. Ya que es un cuadro de, es un cuadro de diálogo muy pequeño, así que no, no, no se ve muy extravagante ni nada de ello. E incluso aquí podríamos personalizar también los temas. En cuanto a los emojis, me dice que tendría que apretar Windows. Punto acá, Windows más punto. Voy a venir a la parte de aquí. El teclado sería en este caso esto de Windows, la tecla Windows más este punto, según lo que esté configurado de su teclado. Entonces yo puedo venir y apretar Windows y punto. Me aparece esto para colocar emojis donde yo me encuentre, en WhatsApp, chateando o en un documento, en mi correo electrónico, donde esté haciendo. Y no solamente estos estos de aquí, esto estaría englobado. Entonces, aquí estaría todos los emojis, como observamos aquí muchísimos de ellos, bastante interesantes, y acá sería también contactos aquí y tendríamos celebraciones, comida y muchísimo más de estos, un montón de emojis. O pueden buscarlo ustedes, por ejemplo, puedo poner Pelota o balón, y aquí estarían estas pelotas. Voy a retroceder y también podría buscar GIFs animados. Hay un montón de GIFs animados. Aquí también, por categorías, esos GIFs animados. Nosotros decimos que este era en relación al tema. Entonces, como vemos, es claro. Si lo hubiera elegido este oscuro, ahora cuando hago Windows más punto, vemos que este es oscuro. Entonces, aquí estaba el tema. Muy bien, no solamente eso, sino otros más de los tradicionales que solíamos utilizar antes. Y aquí el historial de portapapeles. Todas las últimas cosas que hemos copiado con control C se ha venido al historial de portapapeles. Así que podemos acceder a todas estas opciones con Windows más punto. No solamente eso, me dice que pueda hacer un dictado por voz apretando Windows más H. Entonces aquí abajo me dice en teclado táctil que también tendríamos esas configuraciones. Entonces, vamos al fondo de tecla. Enseguida vamos a ver dónde. Tamaño del texto del teclado. Este es teclado táctil, porque pertenece a entrada de texto. Y acá, fundamentalmente eso, el tamaño de texto. ¿Dónde se encuentra? En la parte inferior derecha hay entrado, entrada táctil. O. Yo puedo venir a la parte también de configuración donde nos encontramos. Puedo venir a la parte de acá de uh, sistema. O en este caso, aquí en la misma personalización. Mucho más abajo vengo y aquí tendríamos la parte de inicio y la barra de tareas. Si hago clic en barra de tareas, mucho más abajo tendríamos también aquí opciones de iconos del sistema. Vamos a ver mucho más atrás, acá. Que sería inicio. Dentro de inicio tendríamos acá para el menú, o directamente voy a poder acceder al mismo. O en todo caso, para acceder también podría hacer clic con el botón derecho, configuración de la barra de tareas aquí abajo. Y si vemos, tendríamos teclado táctil. Y acá le puedo decir que siempre va a estar presente en la parte inferior derecha. Entonces, desde ahí voy a poder acceder a este teclado táctil que estamos observando. Y este era el símbolo que indicaba que nosotros tendríamos para acceder a estas opciones anteriormente visualizadas. Entonces voy a venir a personalización otra vez. Voy a venir acá. Y en la parte de aquí, entrada de texto, tendríamos el mismo. Para dictado de voz, esto acabamos de ver de entrada táctil. Ahí estaba. Y para dictado de voz... Que sería la segunda opción, la tercera es esto de teclado táctil, la segunda sería Windows más H. Entonces aprieto Windows y la tecla H, y ahora, por ejemplo, estando aquí en Word, Windows H, y me aparece esta opción. Y vengo acá, vemos que estaría ya configurado para iniciar la transcripción de lo que vaya a escuchar. Aquí le puedo decir iniciar dictado por voz. Y acá lo aprieto. Esto es un dictado por voz para ver la configuración del mismo. Voy a detenerlo y voy a ver si la configuración está adecuada. Acá el micrófono está adecuado. Y acá iniciar el dictado, puntuación automática. Y está todo correcto. Lo voy a quitar esto. Aquí voy a ver aquí ahora sí esto es un dictado por vos para ver cómo está quedando el texto y aquí lo hago para detener ahora sí ya está y simplemente lo cierro y si ya no quiero ver esto acá en estos tres puntos hago clic y cuando haga clic aquí afuera ya ha desaparecido entonces esto es dictado por vos Así que simplemente abre Windows H y donde esté, Windows, Windows H, y aquí tengo que configurar porque directamente se está transcribiendo. Muy bien, lo he detenido, y aquí estas configuraciones que hemos dicho: iniciador de dictado por voz y la puntuación automática, elegir el micrófono si no está queriendo funcionar. Observen que el micrófono está activado, en mi caso este, y así. Y vuelvo a apretar. Este engranaje, y para volver a dictarlo por vos, aprieto este botón.